Te escuché esas palabras que hablaste. Yo sé lo que dijiste, conozco lo que pensaste. Y esta es la señal de que nada es imposible para mí. Vengo a responderte y a decirte con mi propia voz que estoy pendiente de ti. Te amo, deseo que te vaya bien en todo y que seas feliz. Quiero que sientas en tu corazón la paz que solo mi amor puede brindar. Mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Para convencer a tu alma de que mi amor nunca acaba, que mi cariño es infinito. He perdonado tus pecados, y no estoy enojado ni te estoy mandando algún castigo. Ya está pagada tu deuda conmigo, yo mismo la pagué a precio de sangre y resucité con gloria para darte vida, fortalecerte y levantarte. Recibe mis palabras llenas de amor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las bendigo, las guardo, las libro del destructor con mi cariño, las sano. Deja que estas palabras te envuelvan, te fortalezcan y te llenen de paz, porque estoy contigo en todo momento. Te cubro con mi amor eterno. Tú eres mi oveja, yo soy tu refugio y tu fuerza, siempre dispuesto a cuidarte. Como dice mi palabra, no te preocupes por nada. Más bien, con oración y ruego, preséntame tus peticiones. Confía en mí y siente esta dulce paz que sobrepasa todo entendimiento, inundando de serenidad tu corazón. Olvídate de todas esas cosas que te preocupan y descansa en mi amor y protección. Estoy acelerando el cumplimiento de mis promesas en tu vida, para que veas cómo se manifiestan mis bendiciones. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Descansa, cree y confía en que estoy trabajando a tu favor, transformando tus desafíos en bendición. Mantente firme y con esperanza, porque estoy contigo en cada paso de este camino. Cada vez que tú me llamas y me dices, Dios mío, te necesito, te rodea mi amor y te sana, llenándote con paz y alegría. No hay herida que mi amor no pueda curar, ni tristeza que no pueda transformar en gozo. Yo soy el Señor, tu sanador. Aleja de tu mente la duda y deja que mi amor renueve tu corazón y tu espíritu, dándote fuerzas para seguir adelante con esperanza y confianza. Yo quiero y voy a hacer un milagro en tu vida, demostrando mi poder y amor por ti de manera maravillosa. Para el que cree, todo es posible. Así que créeme en devoción. Deja que mi amor te envuelva y transforme tu corazón con bendiciones que cambien tu manera de pensar y te ayuden a entender quién eres en verdad. Que te inunden con esta convicción de que tú ciertamente eres mi hija, mi hijo. Me perteneces, te defenderé con todo lo que tengo, porque soy tu Padre Celestial. Aquí, en estas palabras, está tu bendición, derramándose sobre ti con amor y abundancia. Cada promesa que te he hecho se cumplirá en tu vida, porque yo soy fiel y mis palabras no fallan. Todo lo que necesitas está en mis manos, y estoy aquí para darte lo mejor. Te estoy hablando con amor, llenando tu vida de paz y sanidad. Haz tu parte y reconoce mi voz. Dame el tiempo que me merezco. Sumérgete en el río de mi espíritu, arrodilla tu alma. Ven con humildad de corazón. No permitas que el miedo te detenga, pues mi presencia es refugio y mi amor es tu fuerza. Mi palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Confía en mí y sigue adelante con valentía, sabiendo que te sostengo en cada paso hacia tu destino. Decídete a tomar el camino de la fe. Quiero que te sientas tranquilo, confiando en mi amor y protección. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, siempre dispuesto a cuidarte. Soy tu pastor y nada te faltará. Deja que mi paz llene tu corazón y tu mente. Siente cómo mi amor transforma cada rincón de tu ser. Si vienes a mí con humildad, oras y buscas mi rostro, yo escucharé desde el cielo y sanaré tu tierra.
quitaré la escasez, desecharé toda enfermedad, romperé las cadenas y destruiré toda maldición. Escucha mi voz, siente mi amor y deja que te transforme con mi gracia infinita. Reconoce que necesitas un cambio poderoso en tu vida. Camina con calma, levanta tu cabeza, porque yo estoy a tu lado, guiándote con amor y paciencia. Usa tu fe, cree de todo corazón y déjame tus peticiones en los comentarios. Avanza con firmeza, enfrenta tus desafíos con seguridad. En tu mirada, la gente verá la fortaleza que hay en ti. Escribe tu necesidad con fe y cree que cuando clames a mí, yo te responderé. Haré grandes milagros en tu vida. Estas palabras que estás oyendo no llegaron hasta ti por casualidad. Para ti no habrá derrota ni fracaso si te tomas de mi mano. Los momentos difíciles los pasaremos juntos. En el día del conflicto te abrazaré con cariño y fortaleceré tu alma con palabras tiernas de amor. A mí me importa tu vida y tu situación. Porque ya te he dicho muchas veces que vives en un mundo de aflicción, pero yo he vencido con mi sacrificio en la cruz y con mi resurrección. Te quiero dar este poder. Quiero que sientas en tu interior esos manantiales de agua viva que brotan y sacian para siempre tu sed. Lavan tu tristeza, se llevan toda impureza, y le dan ánimo y fortaleza a tu espíritu cansado. Anhela mi presencia. Búscame siempre, por las mañanas o las noches, en las malas o en las buenas, en la prosperidad o en la carencia. Cualquiera que sea tu situación, no has sido derrotado. No es tu destino que te des por vencido y tires a la basura todas las bendiciones que has acumulado en tu camino. Después de la tormenta viene la calma. Las olas rugen y se agitan, pero el mar se calla al escuchar mi voz. Así como tú me oyes, esta paz que estás sintiendo en este mismo momento es un regalo de amor. Recíbelo, no lo desprecies, no ignores este cariño porque piensas que no te lo mereces. Tú sabes que hay una batalla diaria en el mundo espiritual. El enemigo te busca para sacudirte y quebrantarte, pero no estás solo. Estoy contigo. Solo necesito un poco de tu fe. Toma ahora mismo la decisión de creer, de aceptar este amor eterno que te sigue a donde vayas, que te protege y te guarda cuando el enemigo ataca. Es normal que la vida pueda cambiar en un segundo. Tienes derecho a llorar y sentirte mal. Es bueno para tu alma que saques lo que llevas por dentro y así sea restaurada tu salud espiritual. Pero no debes creer jamás que quedarás atrapado en el dolor para siempre, ni que esa tristeza que te hunde en llanto nunca se acabará. Tus enemigos y falsos amigos dirán cualquier cosa para que te quedes tirado en el suelo y no te atrevas a levantarte y luchar. Pero yo he venido para que tengas vida, para que mires hacia arriba y me des tu mano. Quiero infundir abundante alegría y un inquebrantable ánimo. Yo sé muy bien lo que sientes. Has pensado a veces que ya no hay razón para seguir luchando. Es más fácil resignarse al fracaso y quedarse esperando el final, pero yo te amo. Tengo un propósito muy poderoso para ti y para tu familia. No puedes tirar la toalla. No renuncies a tus bendiciones, no regreses a la tierra del quebranto. Esa no es mi voluntad. He venido para darte vida abundante y fortaleza sobrenatural. Tú no dependes de lo que sientes ni de lo que diga la gente. Y si hoy enfrentas problemas y desprecios, escúchame, yo te amo. Y si vienen de repente situaciones muy difíciles, no quiero que pienses que te he dejado de amar. Estoy escribiendo estas palabras en tu corazón y todos los días las recordarás. Pase lo que pase, venga lo que venga, enfrentes lo que enfrentes, te sigo amando a cada minuto más y más. Confía en mí y en mi plan para tu vida. Eres más fuerte de lo que crees. Muchas cosas lograrás, grandes bendiciones obtendrás cuando te rindes completamente a mi voluntad.
te sorprenderás de lo que puedo hacer a través de ti. Estoy contigo y te doy la mano en tu camino, paso a paso. Con paciencia y sabiduría, vamos avanzando. Tú no puedes resolver todos los asuntos de tu vida en un día, pero yo tengo el poder para mover toda la tierra y cambiar tus situaciones para que todo obre a tu favor. No te angusties por lo que viene. Que no te quite el sueño las situaciones que aún no suceden. Tú me pides paz, y yo te doy tranquilidad. Pero ahora tú haz tu parte y cálmate. Si vienen los problemas, si te rodean de repente los asuntos inesperados y urgentes, ya sabes qué hacer. Ya te di mi paz, ahora tú confía en mi bondad. Levanta tus manos al cielo y, con esa fe tan bella que tienes, dime en voz alta, gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Déjame oír esas palabras de confianza. Mis ángeles se regocijan y adoran cuando escuchan tu alabanza. El coro celestial canta, gloria a Dios omnipotente, y el universo entero se detiene. Toda la creación sabe que extenderé mi mano y, como Padre amoroso, responderé con milagros y maravillas a tu oración. Haré cosas grandes en tu vida por causa de tu agradecimiento y adoración. Tienes las puertas abiertas al lugar de mi presencia. Esa alabanza que sale de tu corazón es la llave correcta. Ven, entra, y derramaré mi espíritu sobre tu vida. Recibirás poder, abriré tu vista espiritual y te rodearé de dones. En esos momentos en que te sientes enterrado en problemas y no puedes ver la luz por todas las cargas que sobre ti pesan, quiero que sepas que, en realidad, estás siendo plantado. Estoy podando las ramas secas que estorban. Nacerán raíces nuevas. Te he puesto en una tierra fértil para que crezcas y florezcas en el lugar donde te encuentras. Mi amor por ti es inmenso y eterno. Tienes dentro de ti una fuerza increíble y eres capaz de lograr más de lo que alguna vez has soñado. Eres lleno de mi Santo Espíritu, eres amado más de lo que puedes imaginar. Si deseas volar y alcanzar tus sueños, debes dejar ir las cosas que te pesan. Despréndete de aquello que te limita y te impide avanzar. No te aferres a posesiones materiales, a títulos humanos que no son importantes, a trofeos que muchos desean, pero que nada valen. Nada ni nadie en este mundo puede tener control sobre tu vida. Tu felicidad no depende de las posesiones que tienes. Es verdad que necesitas cosas materiales y finanzas para bendecir a otros, pero ya te lo dije antes, no te afanes. Ponme en primer lugar. Dame tu alma y tu corazón. Ocúpate en tu familia, en la oración, haz tu trabajo diligentemente. Sé honesto en lo que hagas y trata con respeto a la gente, y todo lo que necesites te lo voy a proveer, sin tristezas ni tensiones, sin desvelos, enredos, pleitos o temores. Te prosperaré abundantemente. Ni siquiera te imaginas todo lo que te daré. Pero haz lo que te digo, escucha este mensaje otra vez. Deja que esta revelación entre a tu alma suavemente, palabra por palabra. Escribiré en tu mente mis planes y en tu corazón grabaré mis promesas. Enfócate, no te desvíes hacia ningún lado. No te ocupes de cosas que te quitan la energía y el tiempo. Te quiero ver listo, atento, entrenado y preparado. Yo mismo te estoy capacitando a través de esta palabra poderosa. Levántate de cada derrota y fracaso, pues es parte del proceso. Deja de mirar hacia atrás y enfócate en lo que puedes hacer a partir de este momento. Eso que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento. Ten fe, sigue adelante y descubrirás la belleza y la esperanza que se esconden en cada nuevo comienzo. Siempre estaré contigo, amándote y guiándote en cada paso que des. Confía en mí, en mi poder, en los sueños que en tu vida sembré, en los dones y talentos que te he dado.
Trata bien y con respeto a tu familia y a todos los que te apoyan. Yo mismo acomodé las cosas para que te vaya bien, pero no para que seas egoísta, sino para que bendigas a todos. Te haré oasis en el desierto. Se acercarán a ti todos aquellos que quieren oír de mí. Recibe con alegría este cariño divino. Así podrás enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Dímelo ahora con amor, recibo tu cariño, amado Dios. Mira, me pediste que te hablara, necesitas sentir la seguridad de que irás por buen camino. Hoy he venido para revelarte mis planes y mis pensamientos. Primero toma un momento, limpia tu alma de malos sentimientos. Yo te perdono. Deja de pensar que estás solo. Nunca te he abandonado. Apártate de esas personas que todavía creen que viven solas y que no quieren creer en mis promesas. Yo prometí siempre estar presente. Si ellos deciden no creer, tú no te dejes contagiar de tanta falta de fe. Yo te lo repito, estoy aquí contigo. Cree y siente. Soy tu padre. Piensa y reflexiona. Tuviste días horribles, tiempos peores, noches de luchas terribles. Dime, ¿cuándo fuiste derrotado? Mírate en un espejo, toca tu rostro, siente tu corazón. Tu espíritu está sano, vives en libertad para decidir y pensar. Si algo material te falta, no tiene nada que ver con el hecho real y firme de que sí te amo. Yo estuve, estoy y estaré contigo. Nunca te faltarán mis promesas, y en el fondo de tu alma tú lo sabes. Yo te amo. Un día, por la tarde, en una cruz, clavado, lo grité, consumado es. La prueba más grande de amor quedó para siempre plasmada en los confines de los tiempos. Es un amor que nadie podrá quitarte, que pocos pueden entender, y solo quienes se aferran a mi amor sagrado podrán los obstáculos vencer y permanecer sin ser desarraigados por las tormentas ni por los vientos. Mis planes para ti no han cambiado. Mis pensamientos fueron los mismos ayer, hoy y siempre. Te amé, te amo y te seguiré amando. Créelo ahora y refúgiate en mis brazos. Déjame a mí los retos que te agobian. Hasta hoy tu fe no se ha desvanecido. Cree en mi palabra, permanece en mí. Yo seguiré estando a tu lado, nunca me he ido. Te amo. No temas, no te desesperes. Tu ayuda y socorro vienen del cielo en el momento en que las necesitas. En mi tiempo perfecto verás que el haber confiado en mí te dará muchas bendiciones y frutos maravillosos. Estás entrando en un tiempo de regocijo y gozo. Hoy estoy aquí para hacerte saber que estoy contigo, cuidándote y protegiéndote a ti y a los tuyos. He dado la orden sobre tu entrada y tu salida, para que nada interrumpa tu andar. Entiendo tus preocupaciones, y sé que tienes razón, eres humano. Tus enemigos son muy grandes, pero es aún mucho más poderoso este Dios amoroso y fiel que vive en tu corazón. Tráeme ahora esas cargas, aquí a mis pies. Yo transformaré tus preocupaciones en grandes bendiciones con mis promesas y mi poder. Ya te lo he dicho, no quiero que lo olvides. Estuve, estoy y estaré contigo por los siglos de los siglos. Nunca te desampararé. Sé fuerte, recuerda que eres muy valiente y aprovecha todos los dones y las armas que te doy para conquistar la tierra que tienes a tu alrededor. Vas a vencer en las luchas que enfrentes. Destruirás los obstáculos que se te opongan, derribarás a los enemigos que se levanten. Y sacarás de tu hogar, por tu obediencia a mis promesas, todo ser espiritual que lucha por llenar tu casa de pecado y maldad. Escúchalo, entiéndelo y apréndelo. Te daré lo que necesitas en tiempos de escasez. Cubriré de prosperidad a tu familia y tú te mantendrás firme pase lo que pase. No me negarás,
no te alejarás de mí. Soy tu pastor, tu proveedor, tienes mi promesa. Abriré fuentes en medio del desierto y obraré grandes milagros en tu hogar. Escucha este mensaje hasta el final y no lo olvides. Escúchalo otra vez en calma y en silencio, mientras tu corazón lo recibe y mi palabra trae bendiciones a tu vida, provisión y abundancia que nadie te podrá robar. Enfrentas muchos retos y dificultades, y a veces no sabes qué hacer, pero soy tu padre. No quiero verte desanimado, perdido o frustrado. No es mi voluntad que tus sueños se apaguen. Por eso vengo a guiarte con palabras de restauración. ¿Sientes esta paz y felicidad? Abre tus labios y permite que de ellos fluyan palabras que sanan y te abrirán las puertas en donde quiera que las hables. Te estoy guiando cada día, y aquí te lo estoy demostrando. Haz lo que te digo y tu vida cambiará. En lugar de fracaso, verás provisión. En lugar de pobreza, verás prosperidad y abundancia. Soy la fuente de amor que brota en tu corazón, pero también soy el manantial de sabiduría. Tú deseas que tus pasos se enderecen, que tus caminos sean rectos y que nunca se tuerzan. Que mi luz te alumbre en esta senda mientras vas sin prisa hacia la tierra donde la vida abunda y la prosperidad te rodea. Ponme atención, escúchame bien. Te lo volveré a decir para que este conocimiento quede escrito en cada página de tu ser. Enfócate en buscarme. Que de tus labios salgan dulces palabras que me agradecen. No uses nunca esa lengua que te di para hablar calumnias o mentiras sobre las personas buenas que he puesto junto a ti. Antes de juzgar y hablar, piensa primero en todas las bendiciones que estas personas te han dado. No te levantes contra mis ungidos. A nadie señales con el dedo. Que de tu lengua no salgan palabras que ofendan a mi Espíritu Santo que mora en ti. Toma en cuenta las tantas bendiciones que has recibido de las personas de tu familia. Da gracias por tu vida, por tu salud y por todos los que te rodean. Da gracias por este santo amor que te cubre y te guía. Fija tu mirada en lo que es noble y bueno. Recuerda que siempre estoy aquí para guiarte en este viaje. Tráeme tu oración con fe, que también estoy dispuesto a escucharte. Te voy a responder. Me agrada cuando doblas tus rodillas con fe. Deja que mis palabras iluminen tus días. Quiero que hagas todas las cosas para mi honra y mi gloria, para la edificación de las personas, para el fortalecimiento de tu carácter y tu corazón. Cuídate de los malos consejos, de los que quieren desviarte, porque sus intenciones son contrarias a las mías. Si escuchas atentamente y obedeces mis mandamientos, si buscas cada mañana esta palabra con deseo de aprender, sin prisas, si me das tu atención y tu respeto, ningún mal o calamidad podrá tocarte. Mi favor te seguirá por donde quiera que vayas. Mi verdad será tu escudo, y a tu alrededor, tu guía será una lámpara a tus pies que te alejará del peligro. Perdona a quienes te hayan herido o agraviado. Paga la maldad con bondad para que no quede ni un rastro de amargura en tu corazón. Por encima de todo, abraza la rectitud, pues será más gratificante que cualquier búsqueda de riqueza. Confía en mí, pues mi amor no conoce límites ni fronteras. Cuando caminamos juntos a través de las luchas de esta vida, formamos un equipo invencible. Tú sabes cuánto te amo y que siempre estoy dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Me agrada tu sincero arrepentimiento y tu compromiso de no apartarte de mis caminos pase lo que pase. Es verdad, estás en los últimos tiempos. Tus ojos ya están viendo cómo se cumplen tantas cosas que estaban profetizadas y escritas. Pero mientras muchos se amontonan buscando poder, fama y popularidad, son capaces de hacer y decir cualquier cosa con tal de atraer la atención de los demás. Pisotean mi palabra y mi santidad a cambio de unos centavos. Pero tú permanecerás fiel, leal, un ejemplo de verdadera humildad.
no buscarás lograr tus caprichos. Me buscarás y recibirás mis consejos con la fe e inocencia de un niño. Y en mí esperarás. No lo olvides, tu fe y lealtad me agradan, y mi cariño por ti crece más y más. Ven a escuchar cada día estas palabras de sabiduría, porque son tu camino hacia una vida en mi presencia, abrigada por mi amor bajo la luz de mi bendición. Ahora tú, escribe estas palabras con sinceridad: Dios mío, te amo con todo mi corazón. Todo saldrá bien. Cada situación, por más difícil que parezca, está en mis manos y yo te daré la victoria. No temas. Te envío estas palabras para que se fortalezca tu fe. Te doy amor, salvación, gracia y perdón, pero también me encargo de tus problemas. Vencí a este. Te escuché esas palabras que hablaste. Yo sé lo que dijiste, conozco lo que pensaste. Y esta es la señal de que nada es imposible para mí. Vengo a responderte y a decirte con mi propia voz que estoy pendiente de ti. Te amo, deseo que te vaya bien en todo y que seas feliz. Quiero que sientas en tu corazón la paz que solo mi amor puede brindar. Mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Para convencer a tu alma de que mi amor nunca acaba, que mi cariño es infinito. He perdonado tus pecados, y no estoy enojado ni te estoy mandando algún castigo.
Ya está pagada tu deuda conmigo, yo mismo la pagué a precio de sangre y resucité con gloria para darte vida, fortalecerte y levantarte. Recibe mis palabras llenas de amor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las bendigo, las guardo, las libro del destructor con mi cariño, las sano. Deja que estas palabras te envuelvan, te fortalezcan y te llenen de paz, porque estoy contigo en todo momento. Te cubro con mi amor eterno. Tú eres mi oveja, yo soy tu refugio y tu fuerza, siempre dispuesto a cuidarte. Como dice mi palabra, no te preocupes por nada. Más bien, con oración y ruego, preséntame tus peticiones. Confía en mí y siente esta dulce paz que sobrepasa todo entendimiento, inundando de serenidad tu corazón. Olvídate de todas esas cosas que te preocupan y descansa en mi amor y protección. Estoy acelerando el cumplimiento de mis promesas en tu vida, para que veas cómo se manifiestan mis bendiciones. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Descansa, cree y confía en que estoy trabajando a tu favor, transformando tus desafíos en bendición. Mantente firme y con esperanza, porque estoy contigo en cada paso de este camino. Cada vez que tú me llamas y me dices, Dios mío, te necesito, te rodea mi amor y te sana, llenándote con paz y alegría. No hay herida que mi amor no pueda curar, ni tristeza que no pueda transformar en gozo. Yo soy el Señor, tu sanador. Aleja de tu mente la duda y deja que mi amor renueve tu corazón y tu espíritu, dándote fuerzas para seguir adelante con esperanza y confianza. Yo quiero y voy a hacer un milagro en tu vida, demostrando mi poder y amor por ti de manera maravillosa. Para el que cree, todo es posible. Así que créeme en devoción. Deja que mi amor te envuelva y transforme tu corazón con bendiciones que cambien tu manera de pensar y te ayuden a entender quién eres en verdad. Que te inunden con esta convicción de que tú ciertamente eres mi hija, mi hijo. Me perteneces, te defenderé con todo lo que tengo, porque soy tu Padre Celestial. Aquí, en estas palabras, está tu bendición, derramándose sobre ti con amor y abundancia. Cada promesa que te he hecho se cumplirá en tu vida, porque yo soy fiel y mis palabras no fallan. Todo lo que necesitas está en mis manos, y estoy aquí para darte lo mejor. Te estoy hablando con amor, llenando tu vida de paz y sanidad. Haz tu parte y reconoce mi voz. Dame el tiempo que me merezco. Sumérgete en el río de mi espíritu, arrodilla tu alma. Ven con humildad de corazón. No permitas que el miedo te detenga, pues mi presencia es refugio y mi amor es tu fuerza. Mi palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Confía en mí y sigue adelante con valentía, sabiendo que te sostengo en cada paso hacia tu destino. Decídete a tomar el camino de la fe. Quiero que te sientas tranquilo, confiando en mi amor y protección. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, siempre dispuesto a cuidarte. Soy tu pastor y nada te faltará. Deja que mi paz llene tu corazón y tu mente. Siente cómo mi amor transforma cada rincón de tu ser. Si vienes a mí con humildad, oras y buscas mi rostro, yo escucharé desde el cielo y sanaré tu tierra. Quitaré la escasez, desecharé toda enfermedad, romperé las cadenas y destruiré toda maldición. Escucha mi voz, siente mi amor y deja que te transforme con mi gracia infinita. Reconoce que necesitas un cambio poderoso en tu vida. Camina con calma, levanta tu cabeza, porque yo estoy a tu lado, guiándote con amor y paciencia. Usa tu fe, cree de todo corazón y déjame tus peticiones en los comentarios. Avanza con firmeza, enfrenta tus desafíos con seguridad. En tu mirada, la gente verá la fortaleza que hay en ti. Escribe tu necesidad con fe y cree que cuando clames a mí, yo te responderé.
haré grandes milagros en tu vida. Estas palabras que estás oyendo no llegaron hasta ti por casualidad. Para ti no habrá derrota ni fracaso si te tomas de mi mano. Los momentos difíciles los pasaremos juntos. En el día del conflicto te abrazaré con cariño y fortaleceré tu alma con palabras tiernas de amor. A mí me importa tu vida y tu situación. Porque ya te he dicho muchas veces que vives en un mundo de aflicción, pero yo he vencido con mi sacrificio en la cruz y con mi resurrección. Te quiero dar este poder. Quiero que sientas en tu interior esos manantiales de agua viva que brotan y sacian para siempre tu sed. Lavan tu tristeza, se llevan toda impureza, y le dan ánimo y fortaleza a tu espíritu cansado. Anhela mi presencia. Búscame siempre, por las mañanas o las noches, en las malas o en las buenas, en la prosperidad o en la carencia. Cualquiera que sea tu situación, no has sido derrotado. No es tu destino que te des por vencido y tires a la basura todas las bendiciones que has acumulado en tu camino. Después de la tormenta viene la calma. Las olas rugen y se agitan, pero el mar se calla al escuchar mi voz. Así como tú me oyes, esta paz que estás sintiendo en este mismo momento es un regalo de amor. Recíbelo, no lo desprecies, no ignores este cariño porque piensas que no te lo mereces. Tú sabes que hay una batalla diaria en el mundo espiritual. El enemigo te busca para sacudirte y quebrantarte, pero no estás solo. Estoy contigo. Solo necesito un poco de tu fe. Toma ahora mismo la decisión de creer, de aceptar este amor eterno que te sigue a donde vayas, que te protege y te guarda cuando el enemigo ataca. Es normal que la vida pueda cambiar en un segundo. Tienes derecho a llorar y sentirte mal. Es bueno para tu alma que saques lo que llevas por dentro y así sea restaurada tu salud espiritual. Pero no debes creer jamás que quedarás atrapado en el dolor para siempre, ni que esa tristeza que te hunde en llanto nunca se acabará. Tus enemigos y falsos amigos dirán cualquier cosa para que te quedes tirado en el suelo y no te atrevas a levantarte y luchar. Pero yo he venido para que tengas vida, para que mires hacia arriba y me des tu mano. Quiero infundir abundante alegría y un inquebrantable ánimo. Yo sé muy bien lo que sientes. Has pensado a veces que ya no hay razón para seguir luchando. Es más fácil resignarse al fracaso y quedarse esperando el final, pero yo te amo. Tengo un propósito muy poderoso para ti y para tu familia. No puedes tirar la toalla. No renuncies a tus bendiciones, no regreses a la tierra del quebranto. Esa no es mi voluntad. He venido para darte vida abundante y fortaleza sobrenatural. Tú no dependes de lo que sientes ni de lo que diga la gente. Y si hoy enfrentas problemas y desprecios, escúchame, yo te amo. Y si vienen de repente situaciones muy difíciles, no quiero que pienses que te he dejado de amar. Estoy escribiendo estas palabras en tu corazón y todos los días las recordarás. Pase lo que pase, venga lo que venga, enfrentes lo que enfrentes, te sigo amando a cada minuto más y más. Confía en mí y en mi plan para tu vida. Eres más fuerte de lo que crees. Muchas cosas lograrás, grandes bendiciones obtendrás cuando te rindes completamente a mi voluntad. Te sorprenderás de lo que puedo hacer a través de ti. Estoy contigo y te doy la mano en tu camino, paso a paso. Con paciencia y sabiduría, vamos avanzando. Tú no puedes resolver todos los asuntos de tu vida en un día, pero yo tengo el poder para mover toda la tierra y cambiar tus situaciones para que todo obre a tu favor. No te angusties por lo que viene. Que no te quite el sueño las situaciones que aún no suceden. Tú me pides paz, y yo te doy tranquilidad. Pero ahora tú haz tu parte y cálmate. Si vienen los problemas, si te rodean de repente los asuntos inesperados y urgentes, ya sabes qué hacer. Ya te di mi paz,
ahora tú confía en mi bondad. Levanta tus manos al cielo y, con esa fe tan bella que tienes, dime en voz alta, gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Déjame oír esas palabras de confianza. Mis ángeles se regocijan y adoran cuando escuchan tu alabanza. El coro celestial canta, gloria a Dios omnipotente, y el universo entero se detiene. Toda la creación sabe que extenderé mi mano y, como Padre amoroso, responderé con milagros y maravillas a tu oración. Haré cosas grandes en tu vida por causa de tu agradecimiento y adoración. Tienes las puertas abiertas al lugar de mi presencia. Esa alabanza que sale de tu corazón es la llave correcta. Ven, entra, y derramaré mi espíritu sobre tu vida. Recibirás poder, abriré tu vista espiritual y te rodearé de dones. En esos momentos en que te sientes enterrado en problemas y no puedes ver la luz por todas las cargas que sobre ti pesan, quiero que sepas que, en realidad, estás siendo plantado. Estoy podando las ramas secas que estorban. Nacerán raíces nuevas. Te he puesto en una tierra fértil para que crezcas y florezcas en el lugar donde te encuentras. Mi amor por ti es inmenso y eterno. Tienes dentro de ti una fuerza increíble y eres capaz de lograr más de lo que alguna vez has soñado. Eres lleno de mi Santo Espíritu, eres amado más de lo que puedes imaginar. Si deseas volar y alcanzar tus sueños, debes dejar ir las cosas que te pesan. Despréndete de aquello que te limita y te impide avanzar. No te aferres a posesiones materiales, a títulos humanos que no son importantes, a trofeos que muchos desean, pero que nada valen. Nada ni nadie en este mundo puede tener control sobre tu vida. Tu felicidad no depende de las posesiones que tienes. Es verdad que necesitas cosas materiales y finanzas para bendecir a otros, pero ya te lo dije antes, no te afanes. Ponme en primer lugar. Dame tu alma y tu corazón. Ocúpate en tu familia, en la oración, haz tu trabajo diligentemente. Sé honesto en lo que hagas y trata con respeto a la gente, y todo lo que necesites te lo voy a proveer, sin tristezas ni tensiones, sin desvelos, enredos, pleitos o temores. Te prosperaré abundantemente. Ni siquiera te imaginas todo lo que te daré. Pero haz lo que te digo, escucha este mensaje otra vez. Deja que esta revelación entre a tu alma suavemente, palabra por palabra. Escribiré en tu mente mis planes, y en tu corazón grabaré mis promesas. Enfócate, no te desvíes hacia ningún lado. No te ocupes de cosas que te quitan la energía y el tiempo. Te quiero ver listo, atento, entrenado y preparado. Yo mismo te estoy capacitando a través de esta palabra poderosa. Levántate de cada derrota y fracaso, pues es parte del proceso. Deja de mirar hacia atrás y enfócate en lo que puedes hacer a partir de este momento. Eso que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento. Ten fe, sigue adelante y descubrirás la belleza y la esperanza que se esconden en cada nuevo comienzo. Siempre estaré contigo, amándote y guiándote en cada paso que des. Confía en mí, en mi poder, en los sueños que en tu vida sembré, en los dones y talentos que te he dado. Trata bien y con respeto a tu familia y a todos los que te apoyan. Yo mismo acomodé las cosas para que te vaya bien, pero no para que seas egoísta, sino para que bendigas a todos. Te haré oasis en el desierto. Se acercarán a ti todos aquellos que quieren oír de mí. Recibe con alegría este cariño divino. Así podrás enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Dímelo ahora con amor, recibo tu cariño, amado Dios. Mira, me pediste que te hablara, necesitas sentir la seguridad de que irás por buen camino. Hoy he venido para revelarte mis planes y mis pensamientos. Primero toma un momento,
limpia tu alma de malos sentimientos. Yo te perdono. Deja de pensar que estás solo. Nunca te he abandonado. Apártate de esas personas que todavía creen que viven solas y que no quieren creer en mis promesas. Yo prometí siempre estar presente. Si ellos deciden no creer, tú no te dejes contagiar de tanta falta de fe. Yo te lo repito, estoy aquí contigo. Cree y siente. Soy tu padre. Piensa y reflexiona. Tuviste días horribles, tiempos peores, noches de luchas terribles. Dime, ¿cuándo fuiste derrotado? Mírate en un espejo, toca tu rostro, siente tu corazón. Tu espíritu está sano, vives en libertad para decidir y pensar. Si algo material te falta, no tiene nada que ver con el hecho real y firme de que sí te amo. Yo estuve, estoy y estaré contigo. Nunca te faltarán mis promesas, y en el fondo de tu alma tú lo sabes. Yo te amo. Un día, por la tarde, en una cruz, clavado, lo grité, consumado es. La prueba más grande de amor quedó para siempre plasmada en los confines de los tiempos. Es un amor que nadie podrá quitarte, que pocos pueden entender, y solo quienes se aferran a mi amor sagrado podrán los obstáculos vencer y permanecer sin ser desarraigados por las tormentas ni por los vientos. Mis planes para ti no han cambiado. Mis pensamientos fueron los mismos ayer, hoy y siempre. Te amé, te amo y te seguiré amando. Créelo ahora y refúgiate en mis brazos. Déjame a mí los retos que te agobian. Hasta hoy tu fe no se ha desvanecido. Cree en mi palabra, permanece en mí. Yo seguiré estando a tu lado, nunca me he ido. Te amo. No temas, no te desesperes. Tu ayuda y socorro vienen del cielo en el momento en que las necesitas. En mi tiempo perfecto verás que el haber confiado en mí te dará muchas bendiciones y frutos maravillosos. Estás entrando en un tiempo de regocijo y gozo. Hoy estoy aquí para hacerte saber que estoy contigo, cuidándote y protegiéndote a ti y a los tuyos. He dado la orden sobre tu entrada y tu salida, para que nada interrumpa tu andar. Entiendo tus preocupaciones, y sé que tienes razón, eres humano. Tus enemigos son muy grandes, pero es aún mucho más poderoso este Dios amoroso y fiel que vive en tu corazón. Tráeme ahora esas cargas, aquí a mis pies. Yo transformaré tus preocupaciones en grandes bendiciones con mis promesas y mi poder. Ya te lo he dicho, no quiero que lo olvides. Estuve, estoy y estaré contigo por los siglos de los siglos. Nunca te desampararé. Sé fuerte, recuerda que eres muy valiente y aprovecha todos los dones y las armas que te doy para conquistar la tierra que tienes a tu alrededor. Vas a vencer en las luchas que enfrentes. Destruirás los obstáculos que se te opongan, derribarás a los enemigos que se levanten. Y sacarás de tu hogar, por tu obediencia a mis promesas, todo ser espiritual que lucha por llenar tu casa de pecado y maldad. Escúchalo, entiéndelo y apréndelo. Te daré lo que necesitas en tiempos de escasez. Cubriré de prosperidad a tu familia y tú te mantendrás firme pase lo que pase. No me negarás, no te alejarás de mí. Soy tu pastor, tu proveedor, tienes mi promesa. Abriré fuentes en medio del desierto y obraré grandes milagros en tu hogar. Escucha este mensaje hasta el final y no lo olvides. Escúchalo otra vez en calma y en silencio, mientras tu corazón lo recibe y mi palabra trae bendiciones a tu vida, provisión y abundancia que nadie te podrá robar. Enfrentas muchos retos y dificultades, y a veces no sabes qué hacer, pero soy tu padre. No quiero verte desanimado, perdido o frustrado. No es mi voluntad que tus sueños se apaguen. Por eso vengo a guiarte con palabras de restauración.
sientes esta paz y felicidad. Abre tus labios y permite que de ellos fluyan palabras que sanan y te abrirán las puertas en donde quiera que las hables. Te estoy guiando cada día, y aquí te lo estoy demostrando. Haz lo que te digo y tu vida cambiará. En lugar de fracaso, verás provisión. En lugar de pobreza, verás prosperidad y abundancia. Soy la fuente de amor que brota en tu corazón, pero también soy el manantial de sabiduría. Tú deseas que tus pasos se enderecen, que tus caminos sean rectos y que nunca se tuerzan. Que mi luz te alumbre en esta senda mientras vas sin prisa hacia la tierra donde la vida abunda y la prosperidad te rodea. Ponme atención, escúchame bien. Te lo volveré a decir para que este conocimiento quede escrito en cada página de tu ser. Enfócate en buscarme. Que de tus labios salgan dulces palabras que me agradecen. No uses nunca esa lengua que te di para hablar calumnias o mentiras sobre las personas buenas que he puesto junto a ti. Antes de juzgar y hablar, piensa primero en todas las bendiciones que estas personas te han dado. No te levantes contra mis ungidos. A nadie señales con el dedo. Que de tu lengua no salgan palabras que ofendan a mi Espíritu Santo que mora en ti. Toma en cuenta las tantas bendiciones que has recibido de las personas de tu familia. Da gracias por tu vida, por tu salud y por todos los que te rodean. Da gracias por este santo amor que te cubre y te guía. Fija tu mirada en lo que es noble y bueno. Recuerda que siempre estoy aquí para guiarte en este viaje. Tráeme tu oración con fe, que también estoy dispuesto a escucharte. Te voy a responder. Me agrada cuando doblas tus rodillas con fe. Deja que mis palabras iluminen tus días. Quiero que hagas todas las cosas para mi honra y mi gloria, para la edificación de las personas, para el fortalecimiento de tu carácter y tu corazón. Cuídate de los malos consejos, de los que quieren desviarte, porque sus intenciones son contrarias a las mías. Si escuchas atentamente y obedeces mis mandamientos, si buscas cada mañana esta palabra con deseo de aprender, sin prisas, si me das tu atención y tu respeto, ningún mal o calamidad podrá tocarte. Mi favor te seguirá por donde quiera que vayas. Mi verdad será tu escudo, y a tu alrededor, tu guía será una lámpara a tus pies que te alejará del peligro. Perdona a quienes te hayan herido o agraviado. Paga la maldad con bondad para que no quede ni un rastro de amargura en tu corazón. Por encima de todo, abraza la rectitud, pues será más gratificante que cualquier búsqueda de riqueza. Confía en mí, pues mi amor no conoce límites ni fronteras. Cuando caminamos juntos a través de las luchas de esta vida, formamos un equipo invencible. Tú sabes cuánto te amo y que siempre estoy dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Me agrada tu sincero arrepentimiento y tu compromiso de no apartarte de mis caminos pase lo que pase. Es verdad, estás en los últimos tiempos. Tus ojos ya están viendo cómo se cumplen tantas cosas que estaban profetizadas y escritas. Pero mientras muchos se amontonan buscando poder, fama y popularidad, son capaces de hacer y decir cualquier cosa con tal de atraer la atención de los demás. Pisotean mi palabra y mi santidad a cambio de unos centavos. Pero tú permanecerás fiel, leal, un ejemplo de verdadera humildad. No buscarás lograr tus caprichos. Me buscarás y recibirás mis consejos con la fe e inocencia de un niño. Y en mí esperarás. No lo olvides, tu fe y lealtad me agradan, y mi cariño por ti crece más y más. Ven a escuchar cada día estas palabras de sabiduría, porque son tu camino hacia una vida en mi presencia, abrigada por mi amor bajo la luz de mi bendición. Ahora tú, escribe estas palabras con sinceridad, Dios mío, te amo con todo mi corazón. Todo saldrá bien. Cada situación, por más difícil que parezca, está en mis manos y yo te daré la victoria. No temas.
Te envío estas palabras para que se fortalezca tu fe. Te doy amor, salvación, gracia y perdón, pero también me encargo de tus problemas. Vencí a este mundo de aflicción y he puesto esta chispa de vida en tu corazón para que crezca y crezca. Cada palabra que mi voz te habla es una roca que edifica tu casa, levanta muros a tu alrededor, pone abrigo sobre tu cabeza, trae a tu familia paz y protección. Ahora ya no te puedes detener. Sigue arando esta tierra. Levántate temprano y siembra. Limpia el sudor de tu frente. Que no te desanime ver cómo otros desmayan y renuncian a su fe. Tú sigue trabajando, y en mi tiempo perfecto, una gran cosecha vas a ver. Recibe este mensaje y guárdalo muy bien. Cuando te sientas derribado, escúchalo otra vez. Abre tu Biblia, alimenta tu alma con salmos y proverbios. Escudriña sobre las vidas de mis siervos, los héroes de la fe, que sin ser perfectos taparon bocas de leones y derrotaron ejércitos. Nada ni nadie los pudo vencer. A otros di la gracia de soportar dolor y sufrimiento. Fueron perseguidos por el mundo, lucharon día y noche, pero nunca me negaron. Hasta el último momento de sus vidas terrenales fueron leales a mi llamado. Tú tampoco te darás por vencido. No les darás ese privilegio a ninguno de tus enemigos, a esos que quieren arrebatarte tu armonía familiar. Les harás frente en mi santo nombre. Pelearás hasta el final. Ellos se atreven a desafiarte, pero un precio muy grande van a pagar. No te sometas al sufrimiento emocional. Huye de los que te lastiman con sus gritos y su manera de hablar. Te comprometiste a darles apoyo en las buenas y en las malas, pero ellos no tienen derecho de arrebatarte tu futuro ni pisotear tu integridad. Ponte de pie. Tú tienes un gran valor y preciosa dignidad. Protege a tus pequeños. Huye de la violencia y la maldad. No te importe lo que la gente dirá. Ninguno de los que te critican te está dando su mano en este tiempo de conflicto. Así que toma en cuenta estas palabras y pelea por tu libertad. Te rescaté para que tu futuro sea brillante. He sanado tu alma para llenarla de mi amor. Derramaré paz en tu corazón y te ungiré con alegría sobrenatural en el tiempo de dolor. Los vientos del mundo traen pesimismo y soplan en tus oídos pensamientos negativos. Pero pase lo que pase, sientas lo que sientas, aférrate a la seguridad que mis palabras te dan. No temas, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Amén. Te escuché esas palabras que hablaste. Yo sé lo que dijiste, conozco lo que pensaste. Y esta es la señal de que nada es imposible para mí. Vengo a responderte y a decirte con mi propia voz que estoy pendiente de ti. Te amo, deseo que te vaya bien en todo y que seas feliz. Quiero que sientas en tu corazón la paz que solo mi amor puede brindar. Mis planes para ti son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Para convencer a tu alma de que mi amor nunca acaba, que mi cariño es infinito. He perdonado tus pecados, y no estoy enojado ni te estoy mandando algún castigo. Ya está pagada tu deuda conmigo, yo mismo la pagué a precio de sangre y resucité con gloria para darte vida, fortalecerte y levantarte. Recibe mis palabras llenas de amor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las bendigo, las guardo, las libro del destructor con mi cariño, las sano. Deja que estas palabras te envuelvan, te fortalezcan y te llenen de paz, porque estoy contigo en todo momento. Te cubro con mi amor eterno. Tú eres mi oveja, yo soy tu refugio y tu fuerza, siempre dispuesto a cuidarte. Como dice mi palabra, no te preocupes por nada. Más bien, con oración y ruego,
preséntame tus peticiones. Confía en mí y siente esta dulce paz que sobrepasa todo entendimiento, inundando de serenidad tu corazón. Olvídate de todas esas cosas que te preocupan y descansa en mi amor y protección. Estoy acelerando el cumplimiento de mis promesas en tu vida, para que veas cómo se manifiestan mis bendiciones. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Descansa, cree y confía en que estoy trabajando a tu favor, transformando tus desafíos en bendición. Mantente firme y con esperanza, porque estoy contigo en cada paso de este camino. Cada vez que tú me llamas y me dices, Dios mío, te necesito, te rodea mi amor y te sana, llenándote con paz y alegría. No hay herida que mi amor no pueda curar, ni tristeza que no pueda transformar en gozo. Yo soy el Señor, tu sanador. Aleja de tu mente la duda y deja que mi amor renueve tu corazón y tu espíritu, dándote fuerzas para seguir adelante con esperanza y confianza. Yo quiero y voy a hacer un milagro en tu vida, demostrando mi poder y amor por ti de manera maravillosa. Para el que cree, todo es posible. Así que créeme en devoción. Deja que mi amor te envuelva y transforme tu corazón con bendiciones que cambien tu manera de pensar y te ayuden a entender quién eres en verdad. Que te inunden con esta convicción de que tú ciertamente eres mi hija, mi hijo. Me perteneces, te defenderé con todo lo que tengo, porque soy tu Padre Celestial. Aquí, en estas palabras, está tu bendición, derramándose sobre ti con amor y abundancia. Cada promesa que te he hecho se cumplirá en tu vida, porque yo soy fiel y mis palabras no fallan. Todo lo que necesitas está en mis manos, y estoy aquí para darte lo mejor. Te estoy hablando con amor, llenando tu vida de paz y sanidad. Haz tu parte y reconoce mi voz. Dame el tiempo que me merezco. Sumérgete en el río de mi espíritu, arrodilla tu alma. Ven con humildad de corazón. No permitas que el miedo te detenga, pues mi presencia es refugio y mi amor es tu fuerza. Mi palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Confía en mí y sigue adelante con valentía, sabiendo que te sostengo en cada paso hacia tu destino. Decídete a tomar el camino de la fe. Quiero que te sientas tranquilo, confiando en mi amor y protección. Yo soy tu refugio y tu fortaleza, siempre dispuesto a cuidarte. Soy tu pastor y nada te faltará. Deja que mi paz llene tu corazón y tu mente. Siente cómo mi amor transforma cada rincón de tu ser. Si vienes a mí con humildad, oras y buscas mi rostro, yo escucharé desde el cielo y sanaré tu tierra. Quitaré la escasez, desecharé toda enfermedad, romperé las cadenas y destruiré toda maldición. Escucha mi voz, siente mi amor y deja que te transforme con mi gracia infinita. Reconoce que necesitas un cambio poderoso en tu vida. Camina con calma, levanta tu cabeza, porque yo estoy a tu lado, guiándote con amor y paciencia. Usa tu fe, cree de todo corazón y déjame tus peticiones en los comentarios. Avanza con firmeza, enfrenta tus desafíos con seguridad. En tu mirada, la gente verá la fortaleza que hay en ti. Escribe tu necesidad con fe y cree que cuando clames a mí, yo te responderé. Haré grandes milagros en tu vida. Estas palabras que estás oyendo no llegaron hasta ti por casualidad. Para ti no habrá derrota ni fracaso si te tomas de mi mano. Los momentos difíciles los pasaremos juntos. En el día del conflicto te abrazaré con cariño y fortaleceré tu alma con palabras tiernas de amor. A mí me importa tu vida y tu situación. Porque ya te he dicho muchas veces que vives en un mundo de aflicción, pero yo he vencido con mi sacrificio en la cruz y con mi resurrección. Te quiero dar este poder. Quiero que sientas en tu interior esos manantiales de agua viva que brotan y sacian para siempre tu sed. Lavan tu tristeza,
se llevan toda impureza y le dan ánimo y fortaleza a tu espíritu cansado. Anhela mi presencia. Búscame siempre, por las mañanas o las noches, en las malas o en las buenas, en la prosperidad o en la carencia. Cualquiera que sea tu situación, no has sido derrotado. No es tu destino que te des por vencido y tires a la basura todas las bendiciones que has acumulado en tu camino. Después de la tormenta viene la calma. Las olas rugen y se agitan, pero el mar se calla al escuchar mi voz. Así como tú me oyes, esta paz que estás sintiendo en este mismo momento es un regalo de amor. Recíbelo, no lo desprecies, no ignores este cariño porque piensas que no te lo mereces. Tú sabes que hay una batalla diaria en el mundo espiritual. El enemigo te busca para sacudirte y quebrantarte, pero no estás solo. Estoy contigo. Solo necesito un poco de tu fe. Toma ahora mismo la decisión de creer, de aceptar este amor eterno que te sigue a donde vayas, que te protege y te guarda cuando el enemigo ataca. Es normal que la vida pueda cambiar en un segundo. Tienes derecho a llorar y sentirte mal. Es bueno para tu alma que saques lo que llevas por dentro y así sea restaurada tu salud espiritual. Pero no debes creer jamás que quedarás atrapado en el dolor para siempre, ni que esa tristeza que te hunde en llanto nunca se acabará. Tus enemigos y falsos amigos dirán cualquier cosa para que te quedes tirado en el suelo y no te atrevas a levantarte y luchar. Pero yo he venido para que tengas vida, para que mires hacia arriba y me des tu mano. Quiero infundir abundante alegría y un inquebrantable ánimo. Yo sé muy bien lo que sientes. Has pensado a veces que ya no hay razón para seguir luchando. Es más fácil resignarse al fracaso y quedarse esperando el final, pero yo te amo. Tengo un propósito muy poderoso para ti y para tu familia. No puedes tirar la toalla. No renuncies a tus bendiciones, no regreses a la tierra del quebranto. Esa no es mi voluntad. He venido para darte vida abundante y fortaleza sobrenatural. Tú no dependes de lo que sientes ni de lo que diga la gente. Y si hoy enfrentas problemas y desprecios, escúchame, yo te amo. Y si vienen de repente situaciones muy difíciles, no quiero que pienses que te he dejado de amar. Estoy escribiendo estas palabras en tu corazón y todos los días las recordarás. Pase lo que pase, venga lo que venga, enfrentes lo que enfrentes, te sigo amando a cada minuto más y más.